Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a atar una mosca que se llama Halfback. Es una mosca que aparece en el libro 12 moscas de Luis Alberto García. Y es una mosca que me solicitó un suscriptor del canal y también del grupo en Facebook Simonuca con Mosca, que se llama Patricio Carvajal. Él indica que ha tenido mucho éxito con esta mosca. Yo nunca la había atado, no la conocía. Se puede pescar en varias circunstancias. Es un patrón atractor, diría yo, porque no imita ningún insecto en particular o en detalle. No conozco al señor Luis Alberto García. Si alguien sabe y me puede mandar un link o algo como para investigar un poco más, se lo agradecería que me dejara la información en los comentarios de este video. Bueno, vamos a la mosca. Esta mosca se llama Halfback, como les decía. Se puede atar en distintos tamaños de anzuelo. En esta ocasión vamos a utilizar un Mustad 5263, también puede ser el Mustad 5262, y se puede atar desde los números 6 al 16. En este caso estamos con un anzuelo número 12. Requiere hilo negro, cola de faisán, plumas de pavo real, pueden ser estas o pueden así ser así las que vienen solitas. También requiere de una pluma café, que puede ser de una capa de un cuello café indio en este caso, o de saddle café también. Vamos a probar. En el libro no figura que se pueda, o sea, en ninguna parte indica que se le pueda poner peso, así que voy a hacer dos versiones, la versión original y también una versión en donde le voy a poner un poco de peso a la mosca para que se hunda más rápido. Para partir, como siempre les he dicho, aplasten la rebarba del anzuelo. Fijen el anzuelo en su prensa y partan haciendo una base con el hilo. Después, la receta indica utilizar 12 fibras de cola de faisán. Así que vamos a separar 12 fibras. Ahí tengo 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están más o menos 12. Antes de cortar, alineen las puntas de las plumas para finalmente montarla. El autor indica que la cola de la mosca no debe ser muy larga, pero no indica si es el largo completo del anzuelo o no. Lo que yo voy a hacer es medir una vez y media el tamaño del gap. El gap es la distancia que va desde la punta del anzuelo hasta la espalda del anzuelo. Voy a transferir mi medida a la otra mano para fijar sobre la espalda del anzuelo. Está muy grande o muy larga. Aquí es donde pueden hacer los ajustes. Ahora se adelantan hasta más o menos la mitad del anzuelo. El sobrante no lo cortan, lo echan hacia atrás y con su hilo se van devolviendo hasta donde se forma la cola de la mosca. Y es aquí donde se utilizan las plumas de pavo real. De acuerdo a la receta, las plumas que se utilizan aquí son cuatro. Cortamos cuatro plumas. Alineamos las puntas, luego de alinear las puntas cortamos unos 2 centímetros más o menos porque son muy delicadas. Las fijamos al anzuelo y nos vamos con nuestro hilo hacia adelante, hasta más o menos la mitad del anzuelo. Después tomamos las plumas. Yo aquí voy a hacer un nudo, como les he comentado, no es necesario, pero para utilizar las capacidades de la prensa rotatoria siempre es bueno hacer un nudo. Y es aquí donde las vamos girando hacia adelante hasta la mitad del anzuelo. Cuando llegamos a la mitad del anzuelo, la fijamos con nuestro hilo y cortamos. Ahora que terminamos ese corte, y seguramente por eso se llama halfback, porque se hace una espalda con las mismas plumas de cola de faisán, como les decía, es hasta la mitad del anzuelo. Fijamos esas plumas y cortamos. Ahora se hacen dos cosas: se vuelven a montar plumas de pavo real, sin embargo esta vez la receta llama a 6 plumas de pavo real, así que vamos a cortar 6. Si las plumas de pavo real que tenían, las primeras que pusieron ahí, eran largas y les sobró, a lo mejor pueden usar esa para ahorrar material. Sin embargo, un colega de Groenlandia me indicaba cuando me estaba dando clases de pesca que, de atado de moscas, perdón, que no siempre es bueno ahorrar material porque eso afecta la calidad de nuestras moscas. Entonces, montamos los pelos, las plumas de pavo real y utilizamos una pluma café. Tampoco dice
qué tan largas las plumas, pero voy a asumir una vez y media el ancho del gap. Si esta es una mosca número 12, utilizar una pluma número 12 y un poquito pasado también, cortar y fijar. Luego avanzamos nuestro hilo hacia adelante, procurando no llegar hasta muy cerca del ojo del anzuelo para darnos espacio para hacer el nudo final. Y es aquí donde avanzamos con, dejamos la pluma fija y avanzamos con las plumas de pavo real hacia adelante, procurando que la pluma café no se enrede. Una vez que llegamos hasta donde está nuestro hilo, fijamos las plumas de pavo real y cortamos el exceso. Voy a hacer otro nudo aquí. No es necesario si es que no tienen pinza rotatoria. Y aquí van montando la pluma café hasta que llegan a donde tienen el hilo. La fijan, cortan el exceso y terminan con un web finish. Yo creo que unas 5 vueltas es suficiente. Y así queda entonces nuestra mosca terminada. Así es como se ve, así es como se ven las fotos en el libro que me mandaron. Incluso hay fotos en el libro en donde hay una variación en el libro que muestra cómo también la pueden hacer montando la pluma café aquí al final. Entonces atan, pasan su hilo hasta adelante, avanzan las plumas de pavo real, atan el hackle o la pluma y después finalmente llevan hacia adelante las plumas de faisán y hacen un full back o tapan con más una espaldita completa con los pelos o con las plumas de faisán. Ahora voy a adelantar un poco el proceso para mostrarles cómo hacerla con plomo. La idea es la misma, voy a ir más rápido, aplanar la rebaba, hacer una base con el hilo, quitar un pedazo de hilo de plomo, en este caso es un 0,20. Va a depender el grosor del plomo del tamaño de su anzuelo. Pueden tratar con un 0,30 si el anzuelo es más grande, digamos un número 10 o un número 8. Fijan el plomo, le dan sus vueltas alrededor del anzuelo y después con el hilo le dan un par de vueltas para tratar de fijarlo. También les pueden echar unas gotas de Zapagap o similar. También pueden usar pegamento normal. Da lo mismo, la idea es que quede fijo. Pueden echarlo antes de enrollarlo o si quieren no le echan nada. Va a depender de cada uno. Aquí nuevamente cortar 12 fibras de pavo real. Si les falta un par de fibras, les sobra un par de fibras, da lo mismo, creo yo. Pero ya saben cómo es la receta original. Miden, traspasan la medida, se van hacia adelante hasta más o menos la mitad del anzuelo. Llegan los pelos de faisán hacia atrás. Tratan de fijarlo lo más en paralelo y encima de la espalda del anzuelo posible. Cuando llegan atrás, entonces fijan las 4 fibras de pavo real. Aquí un truquito: cuando fijen las fibras de pavo real, traten que las puntas lleguen justo hasta antes del plomo para que la base o la parte de abajo quede más o menos pareja y así sea un solo cilindro. Llegan hasta la mitad. Aquí voy a hacer un nudo, enrollan, cuando llegan a la mitad fijan, cortan el exceso, llevan las plumas de faisán hacia adelante a la mitad, vuelven a fijar, cortan el exceso, ahora ponen 6 plumas de pavo real, dos. Nuevamente cortan 2 centímetros de las puntas, fijan el pavo real, ahora agregan el hackle café, una pluma más o menos del 12. Hacer una ninfa, pueden ser las plumas más largas. He estado escuchando a otros atadores y hay atadores que les gusta ocupar hasta 2 números más. Yo voy a medir acá. La fijan, se van hacia adelante, hacen el nudo, si es que tienen prensa giratoria. Toman las plumas de pavo real, avanzan hacia adelante. Cuando llegan a la cabeza, nuevamente las fijan, cortan el exceso y montan el hackle. Y cuando llegan a la cabeza del anzuelo, finalmente fijan su hackle, cortan el exceso y terminan con un whip finish. Bueno,
Esa es la Halfback, espero que les haya gustado. Quiero darle las gracias a Patricio Carvajal por pedirme que hiciera esta mosca. Supongo que también la pueden hacer con Virgen en la cabeza. Ahí está la versión original y la versión con peso. Espero que la prueben, no se pierdan un vlog, seguramente la voy a probar en alguna salida que haga luego. Y les cuento cómo me da porque no la conocía y no la había pescado nunca. Bueno, eso es, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártalo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.